Ayer se le dio un golpe no solo a la ultraderecha francesa, sino a la internacional de ultraderecha, porque es importante entender esto para entender lo que está pasando a nivel planetario. Muchos me dirán, che, pero con los quilombos que tenemos en Argentina, ¿nos vamos a concentrar o le vamos a dedicar tiempo a lo que pasa en una elección en Francia? Sí, por supuesto, porque esto es un partido que se juega a escala global. Y si hay alguien que conoce y entiende bien esto hace tiempo, y por eso han invertido la cantidad de guita que han invertido, son aquellos que integran la ultraderecha. Por eso es importante lo que pasó ayer en Francia y hay que dedicarle un tiempo para reflexionar al respecto. Es importante porque hay un montón de gente, como yo y como tantos miles y miles y miles y miles y millones, que creemos en sociedades donde no hay que perseguir a grupos que son utilizados como chivos expiatorios de males de los que no son responsables. Esos grupos pueden ir tomando distintas formas. En Francia diría que primordialmente son los inmigrantes, aunque también hay otros grupos señalados por la ultraderecha, como por ejemplo la comunidad LGBT y otros tantos, pero los inmigrantes diría que están en primer lugar. Lo que pasó ayer, como bien ustedes saben, es que se dio vuelta el partido en esta segunda vuelta, que es la que vale, que es la que por los puntos, el nuevo Frente Popular, la izquierda, ganó la elección, segundo salió Juntos, del presidente Emmanuel Macron, que antes había salido tercero, y tercero salió la agrupación que había salido primera en la primera vuelta, que es la de Le Pen, la ultraderecha, quedó en tercer lugar. Es decir, en base a lo que se denomina cordón sanitario, cordón republicano, se consiguió que la ultraderecha quede en un tercer lugar, no tenga mayoría y no tenga ninguna posibilidad de formar gobierno, es decir, no tiene posibilidad de elegir al primer ministro. Pero en base a esto que yo les decía recién, de por qué es importante prestarle atención a estos sucesos porque se juegan partidos a escala global contra la ultraderecha, recordemos lo que decía hace muy poco, hace unas semanas, Javier Milei en torno a su visita al foro de Davos. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Sí. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas pobristas. Bueno, obviemos el dato relevante, por cierto, que después de que él fue a Davos, ganó el laborismo en Reino Unido la semana pasada. Ahora, lo que acabamos de decir, la izquierda en Francia, la ultraderecha tercera. Lo que también pasó en España, con un Vox que quedó tercero cómodo. Pero vayamos más allá de esta grandilocuencia que siempre tiene el presidente, cuya contracara es esa profunda inseguridad y una necesidad de reconocimiento que nunca se va a saciar. Pero concentrémonos en lo más importante, que es que Milei es un exponente, y él sabe eso, de una de las, o es una de las principales caras de esa internacional de ultraderecha, o esa internacional de nuevas derechas, que están jugando ese partido, un partido de escala global. ¿Qué tienen en común estas nuevas derechas? Porque después cuando vos vas a analizar el lugar por lugar, donde o gobiernan o quieren gobernar, tienen programas de gobierno que difieren entre sí, no son exactamente iguales. No es lo mismo la ultraderecha francesa que la argentina, por ejemplo, en cuanto a determinadas políticas que quieren llevar adelante en su país. Pero sí tienen algunos puntos en común, que hace tiempo vienen trabajando de manera colectiva a nivel mundial y que son lo que les da este carácter de internacional, es decir, de una mancomunión nodular de intereses a escala planetaria. Uno es que siempre odian a alguien, siempre. Siempre tienen grupos a los cuales odian, los inmigrantes, las mujeres, el movimiento LGBT, varios de estos juntos a la vez. Siempre odian a alguien. Y el segundo es que hay que entender que comparten en común algunas cuestiones dadas por la estructuración del grupo que en el país en cuestión es el que lleva la delantera. Digo el grupo porque vos las ultraderechas las tenés divididas en tres grandes grupos, podríamos decir, que son los liberales, los conservadores y los nacionalistas, que asimismo se llaman patriotas. Los liberales o libertarios, depende el lugar, son aquellos que tienen como norte principal la destrucción del Estado y que encarnan en algún punto la pata política de esa rebelión
mundial de los mil millonarios que no quieren pagar impuestos, que quieren que el Estado esté completamente desregulado y demás. La otra pata de este movimiento mundial son los conservadores, que luchan básicamente contra lo que ellos llaman la ideología de género y básicamente dicen que defienden a la familia, tradicional, por supuesto. Y después también están los nacionalistas o patriotas que tienen, entre otros puntos, el principal, la lucha contra la Agenda 2030, que la consideran una injerencia de potencias en los países en cuestión. Pero vos tenés liberales, conservadores y nacionalistas. Pero todos ellos igual, depende del país, depende quién sea el más poderoso en el país en cuestión, todos ellos igual defienden estas ideas a escala mundial. Y se ve en eventos como el que vimos ayer, en Brasil, donde hubo una nueva reunión de la CEPAC, de esta conferencia ultraconservadora, que es una franquicia de la estadounidense. Es decir, esto surge en Estados Unidos, surge por parte de los grupos más extremos, más radicales de la derecha estadounidense. El ala más derecha de los republicanos está ahí adentro, tipo Trump, Ted Cruz, Mark Rubio. Toda la alt-right estadounidense se empezó a congregar ahí en la CEPAC. De hecho, el principal ideólogo de la CEPAC, un hombre que además expone siempre cuando se hace en Estados Unidos y después participa de otras reuniones de la CEPAC en otros países, es Steve Bannon. Participa de lo que él mismo denomina la sala de guerra, donde, bueno, da distintas visiones acerca de lo que es la situación de los medios de comunicación y de los espacios que hay que ocupar a escala planetaria. Digo esto de la CEPAC porque es importante entender lo que pasó ayer en Brasil, porque es una franquicia que la tiene Eduardo Bolsonaro. Para que ustedes entiendan, en Hungría, por ejemplo, la tiene el hermano de Víctor Orbán, que es el actual presidente de ultraderecha de Hungría. En México la tiene Eduardo Belaustegui, que es el hombre de la ultraderecha mexicana, y así se van repartiendo por todo el mundo. Ayer en la CEPAC se juntaron Bolsonaro, Milei y otros líderes regionales de la ultraderecha, y allí expuso Javier Milei. Pero una pintura de lo que se dio ayer, en un momento previo a esta conferencia de la CEPAC, es el momento en el que le dan a Milei la medalla de Bolsonaro, la medalla que tiene las tres I. Las tres I es porque una es de inmorible, porque sobrevivió a un atentado, ¿se acuerdan? Antes de que Bolsonaro sea presidente. Imbroyable, que es que siempre está erecto cuando va a la cama con una mujer. Tiene un tema con la sexualidad, sin lugar a dudas. Los principales, o varios de los principales referentes de la ultraderecha, tienen un tema con la sexualidad. No me voy a meter ahí ni a profundizar, pero hay una punta seguro para desarrollar en ese punto. Y por último, y aquí quiero ir con lo central, porque tiene que ver con lo que les vengo diciendo de los puntos en común que comparten las ultraderechas a nivel mundial y que por eso son internacional, a pesar de las diferencias locales que tengan. Históricamente, las derechas les costó mucho articular a nivel internacional, podríamos decir, tener una internacional, y llegó un punto hace no tantos años en el que dejaron de lado las particularidades locales y se pusieron de acuerdo con algunos puntos fundamentales, y por eso son una internacional. Este punto, por ejemplo, es el punto de la homofobia, que es bastante claro en todas las ultraderechas, algunos con mayor virulencia, otros con menor virulencia, pero está presente en todas. Y si no, escuchen la tercera I. ¿Cuál era la tercera I que Eduardo Bolsonaro le explicaba a Javier Milei mientras le daba la medalla, con Bolsonaro al lado y Karina Milei también ahí a un costado? Inconveniente es que no hay la posibilidad de ser un otro hombre te va a comer. Ningún otro hombre te va a comer, es decir, no sos gay, básicamente, como si tuviese algo de malo. O si reafirmara algún tipo de cuestión de la personalidad. Eso, bueno, esto lo decía con Milei muriéndose de risa y sin decir absolutamente nada en contra de esto, y con Karina Milei a su lado también riéndose a un costado. Lo traigo porque parece un hecho menor, pero no lo es, porque expresa estos puntos en común, repito, que tiene esta internacional de ultraderecha. A la vez, Milei está tan pasado de rosca
con esta batalla global de las ultraderechas, que descuida cuestiones muy importantes para la Argentina, como por ejemplo la cumbre del Mercosur que se está realizando en Paraguay, a la que fueron todos los presidentes, menos Javier Milei, porque se fue a Brasil a la CEPAC. Y esto ya tiene repercusiones, por supuesto, porque esto decía Lacalle Pou, presidente de derecha, presidente liberal de Uruguay, que sin embargo le hacía sentir a Milei su ausencia en la cumbre del Mercosur. Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Y no, no estaban todos los presidentes porque Milei se fue a la CEPAC. En definitiva, lo de ayer en Francia, retomando el inicio de este comentario, es para celebrar porque estos dirigentes a nivel mundial, Milei, Bolsonaro, Le Pen, quieren sociedades más desiguales, más violentas y menos democráticas. Diego Iglesias hace mejor país.